Saludamos a los hermanos. Bienvenidos a esta hermosa festividad que
se ha programado para iniciar este día. Seguidamente, quisiéramos invitar a nuestro directorio y a todas las personas que nos acompañan a poner sus equipos en modo vibración y para poder iniciar este acto religioso cívico. Seguidamente, vamos a iniciar el izamiento del pabellón nacional. Listo, bueno, saludo. Vengan los aplausos para estas almas que en el cielo nos acompañan esta noche. Seguidamente vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Saludo al frente, saludo. Thank you.
del Perú. Queridos hermanos y hermanas, ahora los invitamos a pasar a los amplios salones de nuestra hermandad para continuar con nuestro programa. Al directorio, a los capataces, a las hermanas y a toda la feligresía acompañarnos en nuestro lugar. Sin embargo, de todo esto hay un lema
en lo personal siempre me gusta, ¿no? Y es que en el mes de octubre el Señor baja y camina con nosotros. Baja y está al lado nuestro todo el mes de octubre. Entonces, ¿esto qué significa? Que aprovechemos todo este mes y en su caminar diario rinden oraciones para su familia, para su prójimo y para tanto gente necesitada. Veamos al Cristo crucificado en cada persona con la cual nos cruzamos. Dolor, tristeza, penas, cada quien carga. Y es momento de darnos acogida, de darnos ánimo. Y por esto tenemos a este Dios maravilloso, a este Señor que convierte, a este Señor que cambia ánimos y a este Señor que genera milagros. Este es el Señor de los milagros. Entonces, hermanos, quiero a través de estas palabras únicamente culminar agradeciendo a ustedes por acompañarnos hoy y que simbolice el inicio a todo este mes de octubre, a todo este peregrinar que ya esta hermandad durante 62 años viene suscitando. Entonces, esta imagen que convierte, que conmueve, nos acompañe y brinde bendición a cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermano. El mayordomo de nuestra hermandad. Quisiéramos compartir esta noche. Sobrevivientes y agradecidos, te acompañamos, Señor, con paso firme. Una hermosa reflexión que realmente, después de tanto tiempo en pandemia, todavía estamos acá acompañando a nuestro Señor. Son 62 años que tiene esta hermandad. Momento hermoso y maravilloso que nos llena de orgullo, ¿no? Este pueblo conmeño, siempre unido en la fe, seguirá siempre a toda, con alma, corazón y vida, nuestra fe. Seguidamente vamos a invitar a la imposición de medalla a nuestra hermana Jackie Valerio Vega. Venga, los aplausos para Jackie. Vamos a ir alternando. Ahora vamos a escuchar una pieza musical de la banda sinfónica Poderán. Thank you.
Venga, los aplausos para la banda sinfónica que ha regalado esta hermosa marcha profesional. Seguidamente, quisiéramos invitar a la hermana María Tejada para que nos acompañe con la lectura de un acta. A ver, la lectura del acta, ¿dónde está nuestra hermana María? Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches, directorio. Hermana Mayordomo, muy buenas noches. Hermana coordinadora, muy buenas noches. Hoy día vamos a hacer la lectura del libro de actas de la rama femenina. Acta de fundación de la rama femenina, denominada Hermanas Cantoras y Saumadoras, de la Hermandad del Señor de los Milagros, patrón del distrito de Comas, kilómetro 13. En el distrito de Comas, provincia y departamento de Lima, siendo las 3 de la tarde, del día domingo 25 de septiembre de 1983, en el local institucional de nuestra hermandad, en la avenida Julio Cetello, número 336, kilómetro 13, Comas, se reunieron las hermanas de las diferentes cuadrillas, por orden del hermano Julio Enrique Barreto, mayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros de Comas, con la asistencia de las siguientes hermanas: Corina Ramírez, Sara Manrique, María Marín, Humercinda Portal, Ecolástica Salas, Luz Vergara, María Bento, Nancy Inostrosa, Francisca Vargas, Olga Alquiza, Zoila Lozano, Maruja Acosta, Elvira de Torres, Ninfa Serna, Margarita Rebata, Griselda Ochoa, María Hurtado, Elena Flores, Lucrecia de Castro, Domitila Sonsol, Rosa Fabián, Andrea Chupillante, Magdalena Avilés, Marina López, Marixa García, Visitación de Vilca, Victoria Sánchez, Magdalena Avilés, Saturnina Segarra, Mejía León, Luz Uribe, Esmeralda Acoyo, Pilar Chaigo. El hermano Barreto, mayordomo de nuestra hermandad, manifestó a las hermanas presentes en la reunión que se citó a todas las hermanas el día domingo 11 de septiembre a las 3 de la tarde, a la que asistieron 15 hermanas, siendo esta la primera citación. Luego volvió a citar el domingo 18 de septiembre, segunda reunión, a la que asistieron 25 hermanas. Y finalmente convoca a una tercera reunión para el día 25 de septiembre a las 3 de la tarde, a la que asistieron 33 hermanas. En esta tercera y última reunión, el hermano mayordomo manifiesta que las hermanas Corina Ramírez y Sara Manrique presentaron un oficio con el número 01-81 con fecha 11 de julio de 1981, solicitando a la hermandad la aprobación de un grupo en la rama femenina de cantoras y sahumadoras del Señor de los Milagros de Comas y que con fecha del 17 de agosto de 1981, el oficio 0021-HSMC. Se comunicó a todos los capataces de cuadrilla que, a mérito de los trámites persistentes, se
sometió a debate en asamblea de directorio con capataces de todas las cuadrillas y por unanimidad fue aprobado este pedido el día 2 de agosto de 1981 en su acuerdo número 001. Los hermanos organizadores, las hermanas organizadoras, comunicaron a las hermanas presentes en la asamblea que se había citado por 3 veces consecutivas a la reunión, ya que según el estatuto, en su título 2, capítulo 2, artículo 6 y inciso B, menciona sobre la rama femenina denominada Hermanas Cantoras y Sahumadoras del Señor de los Milagros de Comas. Después de discutir ampliamente entre hermanas presentes, se procedió a la votación por la formación de la rama. En el resultado de 29 votos a favor y 4 en contra. En consecuencia, se aprobó por mayoría por la formación de la rama femenina denominándose Hermanas Cantoras y Sahumadoras del Señor de los Milagros de Comas. Según nuestros estatutos de la Hermandad de Cargadores del Señor de los Milagros del Distrito de Comas, se procedió a la elección de la primera junta directiva que regirá nuestro grupo de hermanas cantoras y sahumadoras, siendo elegidas las siguientes hermanas. Presidenta, María Bento. Vicepresidenta, Elvira Torres. Secretaria, Nancy Inostrosa. Fiscal, Escolástica Salas. Tesorera, María Marín. Asistenta social, Luz Vergara. Vocales, Gumercinda Portal. Sara Manuel. Asimismo, se acordó solicitar al directorio central se nos conceda las llaves de local para nuestras reuniones y ensayos de todo. También solicitar la relación de todas las hermanas de la hermandad y sus domicilios. Finalmente, se acordó citar a todas las hermanas para el día domingo 2 de octubre de 1983 a las 10 de la mañana para la juramentación de la flamante Junta Directiva, a la que también se invita a la Junta Directiva del Directorio Central, juntamente con nuestro director espiritual, Reverendo Padre Omi Jaime Bosque. Posteriormente, que se realizará en nuestro local institucional y que fuera designado como fecha de fundación de nuestra organización. Firma presidenta y secretaria, mayordomo y fiscal. Muchas gracias. Un aplauso para nuestra hermana, para las cantoras y sahumadoras, los aplausos porque el día de hoy está de aniversario. Estos aplausos, vamos dándole, vamos poniéndolos a categoría. Bueno, si es bien cierto, el momento más especial, todos tenemos nuestras copas, ¿no?, en la mano, y en esta ocasión vamos a dejar el micrófono a cargo de nuestro vicemayordomo Carlos Villar Yauri. Yuyali. Hermano aquí, hermano miembro del directorio, hermano de la gente todos, hermanos, amigos todos, de la mujer de buenas noches. Yo creo que hoy día es un día muy especial por dos eventos. Uno por el aniversario de nuestras hermanas cantoras amadoras. Y si bien tiene una labor muy sacrificada, loable, acompaña desde el inicio hasta el final. Es muy loable esa labor y mucho sacrificio, agotador, tanto como lo parece el hermano, ¿verdad? Entonces, desde ya, reconocimiento para ella, pues, siempre, siempre tengo que tener.
hoy lo tienen bajo su mano. Y el otro motivo especial es que, pues, no todos esperamos este mes, que es el inicio de supuestamente nosotros abocamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra fe en una ceremonia o en una festividad en donde nosotros nos acercamos a nuestro Señor de una forma muy íntima y le brindamos nuestras energías con pasos solemnes al ritmo de la banda y al ritmo del cántico de las hermanas cantoras, ¿no? Pero ese sentimiento que nosotros llevamos, creo que ese sentimiento de todos los acompañantes, de todo el pueblo comeño, que si bien ellos no pueden tener las imágenes de sus ojos, pero están ahí compartiendo nuestros sentimientos, compartiendo nuestro dolor, ahí cada paso que van junto a nosotros. Yo creo que ese sentimiento, si bien se puede manifestar de diferentes formas, cada uno lo lleva de Chero en realizar esta labor.
consultó al directorio en ese entonces y todos estuvimos de acuerdo. Tuvimos hermanos que también pusieron su granito de arena, mil disculpas, no puedo decir los nombres, no tengo la relación, ya que todo ello lo manejó el hermano Pablo. El directorio apoyó también con su granito de arena. Como todos vieron en el 2019, de repente la premura del tiempo, la emoción, hizo que los lienzos tomaran un tono que no era el adecuado. El hermano Pablo se comprometió después de la festividad perfeccionar. Nuevamente se llegó con el hermano Víctor. Y bueno, vino la pandemia y lamentablemente tuvimos la pérdida del hermano Paulo Chero. Fue el trabajo arduo del hermano Paulo y del hermano David González de la octava cuadrilla que era quien siempre lo apoyaba. Se realizó, se llevó al hermano pintor, tuvimos la desdicha de perder al hermano Paulo Chero. Fue entonces cuando el directorio saliente tomó la decisión de continuar y de hacer realidad el sueño del hermano Pablo. Terminarlo como él quería y entregarlo como él quería. Era también el anhelo del hermano Alberto Ramírez, siempre en comunicación con el hermano Pablo. Y en memoria a ellos es que nosotros hemos culminado con esa labor. Le hacemos entrega el día de hoy al directorio actual, en las manos del hermano mayordomo Martín Gómez Aguilar. Ponemos estos lienzos que ahora son realidad y pasan a ser patrimonio de nuestra hermandad. Gracias, hermanos. Para nuestra hermandad.